La Secretaría de Educación de Veracruz está apoyando intensamente a través del Instituto Veracruzano del Deporte las actividades deportivas en la entidad veracruzana. El secretario de Educación, Senyacen Escobar García, estuvo presente en el Míster Orizaba, en donde reconoció el trabajo que se realiza por parte de la Liga de Físico Constructivismo y Fitness de la ciudad de Orizaba. Estar aquí presente es de igual manera resaltar el evento, apoyarlo, y bueno, yo concursé muchas veces aquí en el Míster Orizaba, varios años, y es impulsar a nuestros jóvenes. De igual manera, el que hoy la premiación se les dé, pues ahí una parte significativa en recurso económico, yo creo que eso también es algo muy viable y que fue parte del apoyo que se le dio al licenciado Macías para que se les diera a los jóvenes tanto apoyo económico como en suplementos. Y bueno, eso es parte de hoy en día apoyar el Míster Orizaba. Anteriormente, pues luego se hacía en el Salón Azul. Desde que llegó Luis al frente del Míster Orizaba, ha cambiado los aspectos, ¿no? Me acuerdo que una vez un competidor se fracturó un dedo porque en tarima estaba rota en el Salón Azul. Además, dijo que a través del Instituto Veracruzano del Deporte se estará entregando un reconocimiento a quienes obtuvieron medallas en los Juegos CONADE pasados. Apenas tuvimos los Juegos CONADE, estuvimos en diferentes partes del estado, mandamos un número significativo de atletas, estamos hablando de más de 1,000 como tal atletas que se mandaron a nivel nacional, y bueno, que estaremos dando después una premiación, y solamente a los que trajeron medalla. Entonces hoy se les va a dar un reconocimiento también en dinero en efectivo, y es como así impulsamos el deporte a nuestros atletas en el estado de Veracruz. Dijo que la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez apoya con todo a los atletas en Veracruz. Antonio García, RTV, más deportes.